Bueno, en primer lugar, un orgullo y una responsabilidad que acepto y que tomo porque, bueno, creo mucho en esta construcción colectiva que venimos realizando, creo mucho en nuestro proyecto y fundamentalmente creo que los correntinos somos capaces de construir una provincia mejor, que es por lo cual nos involucramos en política. Así que, sin duda, es una enorme responsabilidad que tiene que ver con plantearle a la sociedad una propuesta superadora, una propuesta que nos lleve a, bueno, a la construcción de una corriente mejor. Eso no implica que romper todo y empezar de nuevo, ¿no? Sino fundamentalmente mejorar aquellas cosas que hay que mejorar, que sin duda son muchas. La verdad es que yo veo por allí que se busca siempre algún herido dentro de nuestros espacios, pero en realidad me parece que la noticia más importante de ayer es que el actual vicegobernador está en nuestro frente, ¿no? Me parece que está claro que es donde evidentemente hay dificultades muy serias para contener luego de tantos años de prometer cosas sin cumplir, es en el frente gobernante, ¿no? Entiendo claramente. Ahora, usted habla como de un herido de ese espacio que termina refugiándose en la alternativa. Lo digo por Canteros. No. Yo digo que evidentemente en donde hay dificultades es en el frente gobernante y nosotros estamos para plantear una opción a esto. Y no tengo dudas que en la capital, yo soy de la capital, amo a mi ciudad, y no tengo dudas de que vamos a ser altamente competitivos en esta oportunidad, llevándolo a Gustavo Canteros como candidato a intendente, bueno, con Fabián, el que fue el anterior intendente, en mi caso, que tuve una amplia participación en la gestión del CAMAU, con lo cual yo no tengo duda de que vamos a ser muy competitivos para también transformar nuestra ciudad, ¿no?